¿Cómo andas? En el video de hoy te enseño un poco más de programación de la Neural DSP Quad Cortex. Bueno, este video lo hago ya que acabo de terminar esta pedalera que pueden ver acá a un cliente. Es una pedalera simple con la Quad Cortex, un H9 Max y un pedal de expresión. Es el EB2 de Fractal Audio. Y Hice una programación muy básica en base a los requisitos del cliente y te voy a enseñar cómo programar un pedal de expresión para que responda a cualquier parámetro de esta pedalera y cómo programar o cómo conectar un pedal, puede ser este en estéreo, al loop de efectos o a los dos loop de efectos de las Quad Cortex, cómo activar, hacer cambios de preset y demás cosas. Para eso programé este preset de prueba que ves acá y yo voy a ir replicando en la línea de abajo todo lo que hice para que entiendas cómo se hace primero puedes incluir un gate que es lo que yo hice yo para obviamente tener todo completamente sin ningún tipo de ruido ¿sí? así que te pones un gate luego obviamente pones un amplificador para, para tener sonido cuando vayas a hacer las pruebas sí, vamos a elegir cualquiera en este caso luego vas a tener que poner obviamente también una caja, vamos a poner cualquier caja, en este caso no importa, simplemente para que veas cómo se programa esto. Obviamente tenés que tener entrada y salida, que es lo que yo tengo arriba, ¿no? Luego de la caja, vas a poner un bloque más que es utility, acá te lo muestro. Y es el bloque de ganancia, en este caso porque quiero controlar volumen con el pedal de expresión, entonces voy al bloque de ganancia y luego voy a poner ese bloque de ahí con ese simbolito que es Básicamente un loop de efectos. Como yo esto lo tengo conectado en estéreo, como podés ver, dos entradas y dos salidas, lo que voy a seleccionar para el loop de efectos es Effect Loop 1 barra 2. ¿Sí? Si no, puedes seleccionar los loops separados. Selecciono 1 barra 2, me va a decir que hay conflicto, etcétera, porque está seleccionado arriba, así que acá no importa. Yo te pongo ahora cualquier cosa acá como para que se la vea igual a la a la pedalera, no me lo deja seleccionar porque lo tengo seleccionado en la otra, vamos a poner... Eh, bueno, no me va a dejar seleccionar nada porque lo tengo arriba, así que no importa, te lo muestro ahora ahí arriba. Pero entonces, suponete que configuraste ya el gate, el ampli, la caja, y ahora querés hacer el, andar el pedal de volumen, muy bien, esto es fácil. Seleccionás ganancia, como yo lo había seleccionado, y lo que vas a tener que hacer es asignarle un pedal de volumen, ¿sí? O un pedal de expresión en este caso, para lo cual vas a apretar los tres puntitos, vas a poner asignar, Pedal de expresión, yo lo tengo conectado al 1, con lo cual le doy expression 1, lo conecto y ahora vas a asignar. Ya ya lo tengo asignado porque es lo que hice antes, ¿sí? pero si no le darías de acá, asignar al pedal de volumen. Y ahora hay algo muy importante que tenés que tener en cuenta: fíjate acá el nivel, cómo se va a mover cuando yo muevo el pedal, ¿sí? va a ir de 0 a el máximo, más 12, me va a estar busteando la señal, cosa que yo no quiero. Yo quiero que el pedal de volumen vaya de 0 a 0, ¿sí? a 0 de B. Entonces lo que tengo que hacer es limitar el rango. El mínimo es 0, está bien. Ahora el máximo no tiene que ser 100, tendría que ser 50 en este caso. Entonces vamos a ingresar 50, le damos OK. Si sí, lo tengo a la mitad, y ahora vas a ver que va a ir el nivel de 0 cero a 0. Cero, ¿sí? De apagado a 0. Entonces, ahora esto me está funcionando como un pedal. Normal, de volumen, no tengo que calibrar, no tengo que hacer absolutamente nada, simplemente conecté con un cable TRS de la salida de expresión a la entrada de expresión, listo, confirmás, ya te quedó andando como un pedal de volumen, de esa forma podés controlar cualquier parámetro que quieras asignándolo, ¿sí? ten en cuenta que podías asignar otros parámetros ¿sí? al pedal de expresión, podías asignar paneo, inversión de fase, bypass, y según el efecto que tengas vas a poder asignar diferentes cosas. Y luego te mostré lo del de loop, ¿sí? Para eso asignás este bloque, que es el de FX Loop 1 y 2, vas a tener los niveles, esto si lo tenés que tocar lo tocás, el mix si lo tenés que tocar lo tocas. tenés los trails, que son las colas de los efectos, eso lo elegís vos. Y ahora lo que importa es cómo hacer eh, básicamente que se active. Obviamente vos me decís muy fácil, ahí lo tengo activado, ahí lo tengo desactivado. Ok, pero ¿cómo hago que se active o se desactive? por preset o por escena en este caso. Fíjate, activo, activo, apago, activo, apago, apago acá también. Entonces tengo activo, activo, apago y apago. ¿Cómo logré eso? Bueno, es bastante simple. Agarrás, te metes en el bloque y vas a quedarte parado sobre prendido. El botón de prendido lo mantienes presionado. ¿sí? Y ahí te dice un mensaje de asignar o desasignar. Si yo desasigno, se pone en verde, cuando vengo acá, esto va a estar siempre prendido. O siempre apagado, perdón. Sí. Ahora, si yo quiero que esté prendido en alguno y apagados en otro, simplemente lo mantengo presionado, aparecen los cuatro puntitos chiquitos ahí arriba y eso quiere decir que va a trabajar por escena. Por ahí no se ve bien en la pantalla, pero no importa. Eso quiere decir con esos cuatro puntitos que trabaja por escena. Entonces, yo si quiero que esté prendido acá lo prendo, quiero que esté apagado acá lo dejo apagado, quiero que esté prendido acá lo prendo, quiero que esté apagado acá lo dejo apagado. Entonces prendo. Prendo, apago, prendo, apago. Así de fácil haces eso. Y después, si miras el H9, fíjate que cambian los presets, ¿sí? como yo voy cambiando acá los pedales. Eso lo hago muy fácilmente. Te venís a los tres puntos de acá arriba en el preset, apretás y vas a tener un último parámetro acá que dice preset midi out. Lo seleccionas y vas a seleccionar qué pedal querés. Por ejemplo, vamos al E que no lo tengo programado. Entonces pongo el E quiero que tiene un mensaje de program change para cambiar mensajes canal 1 porque yo asigné el h9max en el canal 1 y luego pongo el número de programa suponete que quiero ir al programa 10 por ejemplo entonces pongo que vaya al programa 10 luego el f quiero que vaya a otro program change y quiero que vaya al 7 por ejemplo y así podría seguir confirmas y ahora mira el h9 yo voy a apretar el e y va al 11, esto tiene obviamente una diferencia de un preset porque trabaja desde cero, pero bueno, es, no, no es lo mismo. Y acá vas al 8, ¿sí? 11, 8. Y esto arriba lo tengo programado con otros números. Así es fácil programas la configuración MIDI y el pedal de volumen en este sistema. Te sirve este tipo de programación para cualquier pedal de expresión que vayas a usar y cualquier pedal MIDI que también le vayas a conectar a la Quad Cortex de Neural DSP. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esta forma le das una gran ayuda a este canal de YouTube. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.